estamos con un nuevo Rugby Champagne, el número 21, con invitados, con Tomás Gena con nosotros, junto a Brian Wilchan, junto a Alan Gutiérrez. Lo dejamos descansar a Hernando de Silia, que se está haciendo un viajecito, y nosotros nos metemos primero a hablar un poquitito de la urba, de este Newman, que al revés de todos los años, arrancó abajo y empezó a subir, a subir, a subir, y hoy lo tiene en el segundo puesto. Así que el agradecimiento, Tomás, de tenerte junto a nosotros. Y buenas tardes, y bueno, y a seguir así, porque parece que la cosa se encaminó y van derecho a la clasificación. Buenas tardes a todos, gracias a ustedes por la invitación, un placer charlar con ustedes. Sí, como decís, arrancamos quizás el año un poco más con un par de tropiezos o partidos más duros. La verdad que quizás sorprende a nosotros de vuelta. Sabíamos que iba a ser un torneo duro, como lo viene siendo en los últimos años. La verdad que si mirabas la tabla, sí, era un tema de, como decís vos recién y bien explicaste, che, Newman al revés de lo que arranca siempre, pero la verdad que no fue una preocupación, no es una preocupación para nosotros la tabla, es la verdad. Suena mucho discurso, palabras hechas, pero hace varios años que nos veníamos convenciendo y la verdad que tiene que estar ahí, no dejo que se hace, que como vimos antes, la tabla de nada y sí lo que dices del juego. Y por suerte, como decís vos, nos encontramos en un momento hoy enfocados en el trabajo, como dije recién, pero con resultados buenos por el momento, que está bueno porque obviamente ayuda y quizás hace un poco mejor o más fácil la semana, pero constantemente seguimos con esta charla de, che, dejemos el resultado afuera porque el resultado muchas veces esconde cosas o te hace generar tranquilidad donde la oportunidad de mejora está siempre. Así que por ahí venimos. Arrancaron, como decías, con algunos tropiezos y a partir de la fecha 7 el rival fue Belgrano Athletic y después lograron esta racha de 10 partidos consecutivos, rival que van a enfrentar ahora nuevamente en la segunda ronda el BAC. Pero hablabas un poco del juego, ¿sentís que cambió algo a partir de esos primeros partidos o simplemente que se empezaron a dar los resultados? No. Creo que sí, obviamente el juego se fue dando y se nota un cambio, pero no es, sinceramente, no es un cambio de decir, che, bueno, pará, veníamos por acá, cambiemos el rumbo y empecemos a hacer cosas nuevas, sino que obviamente es el equipo consolidándose, apariciones nuevas, competencias internas, también momentos. Algo que muchas veces hablamos es que son momentos del equipo, el equipo está compuesto por personas y estas personas tienen una vida a las 24 horas del día y obviamente todo influye y estar bien anímicamente, estar cansado, estar enérgico, todo va aportando al equipo en sí. Pero sí, yo lo que veo o lo que noto es una madurez en el enfoque en el trabajo y que cada uno tiene que hacerse responsable de su tarea dentro del equipo. Pero de vuelta. No me agarro de porque hoy estamos así, porque estamos segundos en la tabla o porque venimos de ganar, como decís vos, desde el último partido con Belgrano. Realmente, y lo digo sinceramente, el foco no está puesto ahí. Entonces no es que hoy te digo, che, como estamos segundos, noto el equipo maduro. Nada, lo noto en esta instancia por cómo estamos, por cómo seguimos trabajando, porque estamos entrenando igual de fuerte que como cuando perdimos con Belgrano, igual que cuando ganamos con otro equipo. Entonces, nada, disfrutándolo mucho, el equipo y todo el plantel con muchas ganas, contentos de lo que se está haciendo, pero de vuelta, lejos del resultado, aunque obviamente interesa y aunque obviamente uno entra a la cancha para ganar, porque por lo menos hablando de mí, me gusta competir y es una de las cosas que más me atrae del deporte, el competirse, el medirse, pero nada, descansando. Quizás es rara la palabra porque no estamos descansando nada, pero descansando en el juego y enfocándonos ahí, que es lo que te pone y te saca. Y como dice la frase, si quizás así bien armada, el trabajo paga y sabemos que si trabajamos, trabajamos, esa paga tiene que venir. Pero sí, la verdad que ya mencionando a Belgrano, a la ida nos comimos una tremenda paliza, donde esos días donde quizás no sale nada. Y el equipo de Belgrano viene mostrando lo sólido que es y cómo en todos los aspectos de la cancha se hace fuerte con ese pack de forward, con esa defensa fuerte de los tres cuartos también. Así que nada, venimos
enfocados y con el mismo juego de siempre, enfocándonos en nosotros y obviamente con muchas ganas de este partido que na nada mejor que medirse contra hoy los mejores, que así lo dice la tabla. Tomás, ¿cómo andás? Hablabas de que no se guiaba mucho por el resultado, sino más por el trabajo y el juego. Dentro de la cancha, ¿qué es lo que más destacarías? Estás muy fuerte con el scrum, después, bueno, en el juego de los backs con la velocidad de siempre, con Scooby manejando el equipo. ¿Con qué te quedás vos dentro de la cancha en lo mejor que está hoy Newman y qué ves que capaz tienen que mejorar? Buenísimo. No, creo que el rugby, por lo menos por lo que se viene demostrando, es la batalla del contacto y de la obtención en las formaciones fijas, donde se inicia el juego, o sea, los inicios de juego. Y como bien mencionás, creo que lo que es el scrum, hay una gran mejora y un gran trabajo que se viene viendo de parte del pack y de los forwards, con un trabajo espectacular que se viene haciendo toda la semana. Así que yo creo que esto te da un inicio y una confianza en el equipo que es fundamental, poder ganar esa batalla, tanto en el scrum como la obtención de line, como lo que es anímicamente imponerse en el mola en ataque o un mola en defensa, donde construís esa cabeza y por ahí derribás o terminás de demoler la cabeza del de enfrente. Así que creo que hoy el trabajo de los forwards es fundamental y viene siendo muy buena. También creo que lo que es la defensa del equipo, la venimos trabajando mucho, el tener esa paciencia, el no cometer esos errores por ansiedad de querer recuperarla antes y terminar teniendo un penal por desesperarte o por no tener esa paciencia de dos pases más de defensa que deberían ayudar a que la pelota venga sola por o un penal de contrario o una patada que te la devuelven. Y sí veo una mejora en cuanto al foco en los 80 minutos, en cuanto a esa intensidad. De estar presentes todo el partido. Obviamente hay un montón para mejorar y como te decía, no me quiero agarrar de porque hoy no estamos viniendo de ganar partidos, de estar segundos de la tabla, estamos bien, siento que hay un montón para mejorar y lo vemos todos los martes cuando vemos devolución de partido y análisis, pero sí creo que hoy el equipo con esa intensidad que maneja es espectacular porque sentís cómo vas construyendo ese partido, donde hay momentos de traba, donde las transitamos, donde nos amigamos con esas trabas o esas lagunas que pueden existir para no desesperarte y sí ver cómo lo construís y los 80 minutos, como dije antes, que el trabajo pague. A ver, porque hablaste al principio de que no paran nunca. Ahora viene esta fecha tan importante con Belgrano y después hay un receso de una semana para el sprint final de cuatro fechas, en donde justamente, a ver, hay cinco equipos hoy para clasificar, me parece, entre los cuatro. Yo no quiero abrir el paraguas antes de que llueva, pero la realidad es que Newman está y seguramente ya va a estar entre los cuatro. Y le tocan este partido con Belgrano como para medir fuerzas. Con el primero, Belgrano viene de perder con un Plaza que realmente lo sorprendió. Pero después tienen ustedes cuatro partidos muy interesantes porque juegan con rivales que se juegan algo, todos se juegan algo. Y voy más allá del resultado en sí. ¿Cómo va a plantear Newman esos partidos? Y por otro lado, y esto a gusto personal, si me querés decir y si no está todo bien, ¿a qué rival preferirían enfrentar en semifinales? Porque hoy están segundos y ganan. Pasarán primeros, pero bueno, lo que te dije, hay cinco para cuatro lugares. Y si uno se pone a ver la tabla, Belgrano, Newman y Alumni me parece que está. La otra, la pelea va a ser entre el SIC y el CASI seguramente, y tienen que jugar entre ellos. Así que bueno, un poco eso, Tomás, para redondear y si me podés responder. Buenísimo. No, creo que de vuelta, este año, por cómo se fue planteando que hay fechas libres o semanas libres cada bloques de partidos, como bien le decís, lo planteamos como bloques o etapas de bueno, foco en esto, ¿viste? Como lo vamos planteando como etapas, se viene una semana de descanso donde ayuda a relajar un poco el cuerpo en cuanto a golpes y demás, pero obviamente hay que seguir metiéndole porque hoy, como decís vos, viene la etapa final y es la más divertida o la que más cosas se juegan, como decís. Pero sí, no, la verdad que enfocados en no salirnos de esta línea, muy confiados en que es por acá, porque notamos mejoras en el equipo, como te digo, ¿no? Por un resultado y recalco y soy reiterativo en este caso porque
porque estamos convencidos de esto. Y estaría diciéndote lo mismo si estaríamos a mitad de tabla o para abajo, porque lo estuvimos y no cambiamos nada, a eso me refiero. Entonces, nada, buscando ser fieles a nosotros mismos, seguir enfocados en el trabajo, no cambia nada en nosotros si un sábado ganamos o perdemos, los martes nos cagamos a palos igual, aunque a veces uno prefiere o espera un poquito menos, pero no, la verdad que convencido de que es por ahí. Y nada, mismo me reía cuando le decías lo de las definiciones de semifinales con quién, porque mismo hasta acá que estás mirando de reojo a la tabla, ya es divertido hasta mirar la tabla por lo parejo que es, que cualquiera puede estar, que puede casi sí, que ya ver un clásico que puede ser que se peleen entre ellos el cuarto puesto, o mismo puede pasar cualquier cosa y que estos cuatro no sean, aunque los números ya medio que lo indican, pero nada, creo que Newman ya las semis las ha jugado a todos. De los que están ahí, que nombraste, creo que son todos. Así que cualquiera que venga va a ser un lindo desafío. Sí, enfocados en esto de seguir construyendo para tratar de llegar con la mayor de las energías al sprint final. Falta todavía, como dijiste, varios partidos, así que no me quieren mucho más lejos. Y los que quieren ahí, porque es un momento muy lindo. Sí, enfocado en Belgrano. Que se viene de lluvia viernes, sábado, Sí. viste, las condiciones, nada, ya con eso creo que ya tenemos para pensar en bastante, pero no, la verdad que para serte sincero no hay ninguno que diga que prefiera, porque lo que te dije, experiencia de años anteriores, preferís uno, preferís otro, todos son duros, todos tienen sus cosas, así que yo creo que cualquiera de esos que acabaste de mencionar va a estar espectacular si es que tenemos la suerte de entrar, así que va a ser divertido. Tomás, ¿qué nos puedes contar de los dos partidos frente a Champagnat, ¿no? Que fue un mini torneo dentro del torneo, sé que lo vieron de manera muy especial. Se vieron así los dos partidos. En el primero les tocó derrota para ustedes y después pudieron sacarse la espina de local. Pero sin duda que fueron dos partidos que sirvieron también para este despegue que hablamos anteriormente, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que Newman Champa como clásico lo viví de chico, donde iba a la tribuna a alentar y veía a la primera jugar el clásico contra Newman. Lo viví en mis juveniles también, que eran partidos que estaban espectaculares porque tienen un condimento especial. Por distintas razones, en plantel nunca lo había vivido y jugando en primera tampoco. Así que nada, como todo clásico, tiene algo de especial, donde había mucho de lo emotivo. Quizás fue arrancando el torneo, entonces también en cuanto a juego, como equipo, están los dos en las mismas condiciones, pero nada, no es lo mejor. Este, che, no es que arranca a mitad de año, a fin de año, que esté aceitado. Así que creo que nada, fue un gran partido de Champa donde. Entonces se le notó con mucho de ese entusiasmo, de esa adrenalina del clásico y demás. No tuvimos un gran día, es la verdad. Así que mérito de Champa, creo que ese primer partido, obviamente, todos lo querían ganar, pero bueno, son esos partidos que la moneda cae para el otro lado. Y sí creo que en el segundo partido pudimos proponernos estar enfocados en el juego y sacar quizás esta. No sé si es presión, porque no es presión, pero sí este condimento extra que tiene el clásico y sabíamos que el juego, como dije antes, es lo que te pone loca del partido y enfocados en esto creo que pudimos sacar y construirlo y de la mejor manera para ganar un partido, la verdad que muy bien. Así que nada, creo que de vuelta, todo clásico tiene lo suyo, es divertido. Se ven las hinchadas siempre con respeto y nada, creo que por suerte nos pudimos llevar al segundo y nada, obviamente me hubiese encantado llevarme los dos, pero como dije antes, mérito 100% de Champa en el primer partido y por suerte lo pudimos construir y llevarnos el último que por lo menos es lindo porque hasta el año que viene ya te llevaste el último partido ganaste vos, así que bien. Y hay que ver el año que viene, ¿eh? Pues están peleando ahí abajo, ¿eh? Ustedes le dieron un empujoncito ahora, me parece. Está No, bravo, está bravo. no toques ese tema, no me quieras hacer decir cosas que no gusten, así que Dejémoslo ahí. No, yo creo que ellos arrancaron con, como dijiste vos, con todo, pero me parece que el plantel, a ver, a lo largo del año, si no tenés un plantel largo, se paga, está clarito, más allá de la paridad del torneo.
porque el otro día lo de Plaza con Banco, con Belgrano, uno lo miraba y decía, ¿cómo puede ser? Y le ganó muy bien, pero bueno, me parece que también tiene mucho que ver la constancia, el plantel que sea largo, y ellos arrancaron con mucho, lo hablé con gente de Champa, ¿no? Con mucho ímpetu y después, bueno, se chocaron con un torneo duro, Yo largo. creo que 100%. Creo que cada club sabe bien y nadie mejor que cada uno para saber bien qué son las cosas para mejorar lo que tienen. Sí, lo que yo digo desde mi lado y desde Newman en sí, lo que te mencioné al principio, es un año muy largo, muy competitivo, donde te parás en cualquier fecha y cualquiera realmente le ganó a cualquiera. O Sí, sí, sea, sí. creo que si te pones a jugar con un amigo a decir, che, te apuesto que quién gana, no hay chance que pegues todos, y esto es lo competitivo que tiene este torneo. Y sí, creo que es por esto que te digo, o sea, estado de ánimo, energía, cansancio, momentos de cada uno, porque como está claro, el plantel lo hacen varias personas y está compuesto por personas, y las personas tienen buenos, malos, o momentos más de cansancio. Así que, como decís vos, creo que sí siento que el plantel grande es algo clave. Y también, como te digo, en qué momento lo encuentra cada uno, así que creo que nada, que va por ahí. Tomás, hablando de momentos, quería consultarte por el tuyo. ¿Cómo te estás sintiendo en este campeonato? ¿Cómo lo vas viviendo? Como hablabas antes, es una temporada larga, pero con parates cada varias semanas. ¿Cómo te sentís? No, la verdad que muy bien. Como dije, el grupo es espectacular. A mí lo que más me atrae de jugar es lo que te dije antes de competir y también del grupo humano. Se disfruta mucho y eso es muy bueno. Y la verdad que personalmente muy bien. Venía jugando todos los partidos, que es algo que uno siempre se propone, ¿viste? Estar físicamente bien, poder estar la mayor cantidad de minutos para aportar al equipo y demás. Justo tuve la mala suerte de comerme un corte por un pisotón contra Champa, un corte grande en la pierna, y eso hizo que se me inflame el gemelo, se me infecte un poco, entonces estuve 2 semanas afuera. Pero la verdad que muy contento, disfrutándolo, en el sentido de la palabra, aunque sea cansado, aunque sea a veces más intenso o menos intenso, se disfruta todo. Y apoyándome mucho en el grupo, que como te digo, es un grupo espectacular donde van apareciendo caras nuevas, donde están varios de hace varios años, y este complemento es espectacular porque los nuevos aportan mucha energía y hace que el plantel siga creciendo. Así que nada, creo que lo vengo disfrutando mucho y es un año espectacular. Así que sigamos, ese es el planteo, seguir disfrutándolo hasta el último día del torneo. Tomás, recién hablabas de tu momento personal y qué balance, qué puedes decirnos de este momento que está pasando en el top 12, con la inclusión de varios jugadores, ¿no? Como Tomás Cubeli en Belgrano Athletic, como Justo Picardo en el SIC, que ahora fue convocado nuevamente para los Pumas, Marcos Guián en Cuba, la vuelta de Felipe Ezcurra en Hindú. ¿Qué puedes decirnos de estos jugadores que obviamente elevan la vara del torneo? ¿Y qué opinión te merece también que se enfrenten jugadores que ya vivieron la etapa profesional con muchos que están todavía desarrollándose en esta era amateur? No, como dijiste ahí, aporta mucho nivel al torneo. Creo que a mi entender siempre está bueno, como te dije antes, medirse contra los mejores. Creo que claramente es un aporte muy grande para cada uno de los clubes. Me imagino la inyección de energía que genera. No solamente es el jugador por lo que aporta, sino lo que le puede aportar al plantel entero de jugar con una persona como, me imagino, un referente para Belgrano como es Cubeli. Así que, no, de mi opinión es siempre, como te dije, me gusta competir contra los mejores y que mientras le aporte mejor nivel al rugby me parece bien. Sí, no me imagino si para mí es intenso el año, lo que debe ser para ellos que vienen de profesional y se siguen sumando al torneo. Así que nada, más que destacable su actitud y las ganas que tienen las personas que se suman para seguir jugando en sus clubes, que a mi entender es lo más lindo que hay. Más agradecerte desde aquí, desde Rugby Champagne. Esperemos, nos vamos a ver seguramente en las semifinales. Esperemos que tengan un buen partido más allá de Toco la madera, lluvia. toco madera, toco madera. No, toco madera. A ver, pará. Yo hablo con Marcelito y con Alfredo desde juveniles. Bien. Y siempre pasa lo mismo. Cuando arranca el campeonato,
Uno está esperando que pegue el sartenazo Newman de una vez por todas. El año pasado me quedé con una espina importante porque pensé que era. Y arrancaron al revés. Y lo hablé con Marcelo y le dije, mirá, siempre arrancan de una forma y arrancaron de otra. Así que en una de esas es así. Y bueno, lo que dijiste, me parece que van de abajo para arriba. El tema es tratar de mantenerlo. Y bueno, y después es un juego. Hay que llegar y bueno, y que gane el mejor. Pero lo están haciendo muy bien. En las últimas 10 fechas lo están demostrando. Y bueno, y ahora viene. Como te digo, Belgrano por un lado y después el sprint final para poder mantenerlo y bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque la realidad es que 100%. lo están haciendo bien. Así que de nuevo agradecerte y bueno, y veremos qué es lo que sucede de aquí al final, Tomás. Ojalá, muchas gracias. Como dijiste, me parece interesante esto. No nos tenemos que olvidar que es un juego y todos lo quieren ganar. Así que a veces es muy difícil. Pero creo que mientras se disfrute el mientras tanto, mientras se enfoque en el trabajo y sientas que algo está creciendo, me parece que es por ahí. Ojalá se dé todo lo que decís. Así que. Nada, vamos por esto y nada, gracias a ustedes por sumarme, por invitarme y bueno, veremos cómo sale el sábado. Esperemos, vamos a estar ahí seguramente para ver qué es lo que sucede. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo. Tomás Quena con Chao, chao. nosotros en este arranque del programa número 21. Nosotros tenemos que repasar. Yo te iba a decir, dejamos el bloque urba, pero yo prefiero seguirlo. Nos quedan unos minutos todavía. Repasamos el bloque urba entonces con los otros partidos. Jugará Buenos Aires con Alumni, jugará Indú con Atlético, jugará San Luis con Champañá, jugará Regatas con el SIC. Y el CASI con Cuba, y recién lo decíamos con Tomás, me parece que son cinco candidatos para cuatro lugares, y desde mi lado creo que Belgrano y Newman ya están, y hasta Alumni podría decir, no sé qué opinan ustedes muchachos, pero a partir de ahí veremos qué pasa con el SIC y el CASI. Dio en tres, si se quiere, la tabla por ese último espacio. Después quedaron un poco más relegados Cuba, San Luis, Hindú, y en el fondo va a estar picante, ¿no? En las últimas fechas con Atlético del Rosario, que viene de dos victorias al hilo, con Champañá también, que está ahí cerca, y con Regatas, que no tiene que descuidarse en estas últimas fechas para no tener que sufrir y ahí contar puntos en los últimos partidos. Sí, señor. Bueno, hago un rápido repaso, si les parece, en lo que hace a Primera A. Ya sabemos que los Tilos y La Plata son los dos candidatos y me parece que entre ellos dos va a estar la definición. Veremos qué es lo que pasa este fin de semana. También hay partidos muy interesantes porque los Tilos tienen que viajar a Munro para jugar con Olivos y La Plata hará lo propio con San Cirano. Por supuesto, vamos a estar con toda la cobertura, como siempre, en nuestra aplicación. Y siguiendo de cerca todo lo que sucede en cada una de las categorías. No sé si querés ir repasando, Guti, vos la primera B, Brian la primera C, yo Dale. lo meto de acá y seguimos analizando. Dale, sí, en la primera B que hubo cambio de líder el último fin de semana, si bien Universitario de La Plata tiene una fecha pendiente, San Andrés le ganó y es el nuevo líder y va a tener otra prueba de fuego este fin de semana contra Italiano como local y se van a enfrentar Universitario de La Plata, que ahora está segundo, contra Geva, que viene cuarto y está muy cerca. Y Manuel Belgrano, que es el que está tercero, va a jugar como local frente a Liceo Naval. Esos son los cuatro que pelean por el ascenso directo, por el primer puesto. Banco Nación también está ahí peleando. Perdió la última fecha contra Geva. Era un partido clave para los dos porque estaban ahí peleando y lo ganó Gimnasia como visitante por 30-28. En la parte baja de la tabla, Liceo Militar y San Carlos. No voy a decir qué es. Están condenados, pero están lejos y ya con el cierre del Así. campeonato les queda cada vez más lejos la salvación, porque está San Carlos último con 15, el Liceo Militar lo sigue con 18 y recién después aparece el CUC con 31, Italiano 34, son los que están por encima, es una diferencia amplia con los partidos que quedan en 6 fechas, así que bueno, es una amplia distancia, pero bueno, van a seguir peleando hasta el final. Y no se van a rendir, por lo menos hasta que tengan las chances matemáticas que por ahora las mantienen. Es un poco el panorama de la primera vez. Y en lo que hace a la primera C, el fin de semana pasado ganaron los de arriba. Están cortados, yo diría, Centro Naval Argentino de Rugby. Y se viene Luján, que lleva 13 partidos invicto y que en este fin de semana que viene
quizás sea el partido que más me gustó de los que estoy viendo. Luján enfrenta a Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Luján tiene que seguir por esa senda y porque Ciudad de Buenos Aires, si no gana, me parece que ya se despide de los playoffs. Es una fecha en donde chocan primeros contra últimos, en realidad, o equipos que ya están, digamos, sin tanta chance, pero sí se están jugando la posibilidad de entrar a los playoffs. El caso de Citas, que tendrá que ir a jugar con Del Sur, que está peleando todavía un poquitito abajo. Bueno, Vicentino recibirá Centro Naval, Mercedes Alcar y Luján, como decía, a Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que hace a la primera C. Te quiero sumar, Brian, pero bueno, no sé hasta dónde. Y se viene la segunda Sí, división. iba a agregar de la primera C que no hay que descartar a Montegrande y a Citas, que también se pueden acercar ahí al pelotón de arriba, como mencionabas, y un poco más complicado, ¿no? Areco, Casa de Padua y Mercedes. Sí, señor. ¿Querés ir con segunda, Buti? Dale, en Noticia. segunda también hubo cambio de liderazgo. Este último fin de semana, Virreyes es el nuevo líder tras la derrota de Atlético y Progreso contra Old Georgian en un gran partido. El equipo de Quilmes, que le venía de ganar a Los Molinos hace unas fechas, otro equipo de arriba, ahora le ganó al equipo de Brandsen, que llegaba como puntero, así que anda bajando candidatos. El Dragón y Virreyes, que venía sumando triunfos y lo hizo este fin de semana también contra Albatros, y de esta manera quedó como único puntero. Atlético Progreso está a 2 puntos y St. Brendan's también está muy bien ubicado, está tercero a 3 puntos nada más, y esta fecha se va a Y venir. esta fecha, claro, más tranquilo, San Brendan. Sí, Los es el otros único tranquilo no. St. Brendan's, porque después los otros que pelean por el ascenso o playoff se cruzan. Va a estar jugando Virreyes contra Atlético Chascomús como Contra visitante, Chascomús allá. que viene cuarto, y Atlético Progreso, que quedó segundo, va a estar jugando contra Los Molinos, que viene quinto, así que se van a cruzar cuatro de los cinco de arriba, y bueno, San Brendas tiene la obligación de ganar para ver los que pierdan puntos, aprovecharlo. Va a estar jugando contra San Marcos. Veremos qué pasa con San Marcos, que tampoco Sí. se puede relajar mucho dada la No. situación, ¿no? En tercera, hay un líder que para mí va a ser el campeón. Esto es personal. Gana por ahora todos los partidos que juega. Lleva 17 jugados y 17 ganados. Es Tigre. Lo está siguiendo Julieta paso a paso durante todo el torneo. Y ahora Tigre tendrá que enfrentar a Tiro Federal de Varadero, el que lo sigue Las Cañas, que está tan solo 5 puntos, pero ya jugó. Contra el equipo de Tigre y perdió las dos veces, con lo cual me parece que por zona norte están esperando el cierre del torneo para poder dar la vuelta y ascender a segunda. Es el candidato hoy más firme, me parece, de todas las categorías, Tigre, en Sí. cómo viene para perfilado. El único que ganó todos los partidos, ¿no? Si no digo mal, sí, ¿no? Me parece que sí, Salvo en porque. desarrollo, creo que no, sí, Ah, es el único. desarrollo me parece que también, porque Pac perdió uno, si Sí, mal no Pac perdió recuerdo, uno. Sí, es el único que ganó todo. así que bueno. Y ya que hablaste de Lo desarrollo, bueno, justamente, tiene cerca las el Pac. campañas, sí, pero sí, Sí. realmente el invicto es impresionante. Y mucho más abajo está Los Pinos, ¿no? Ya en el puesto le sacó una diferencia de casi 20 puntos, así que va candidato Tigre y en lo más bajo de la tabla está Veromama, Banco Hipotecario y Atlético San Andrés, que Sí, está en señor. tercera. Lo loco que, bueno, vamos a desarrollo y hacemos el cierre. Lo loco digo en el desarrollo que la verdad es una picardía, que más allá de que ascienda uno, no juegue en el playoff. Recordamos acá sí asciende uno solo, no hay descenso en desarrollo. Y Pac de General Rodríguez se frota las manos porque sería la primera vez que puede llegar a la tercera división. Hoy está primero, pero uno mira la tabla y dice, hey, pero le lleva 9 a Berizzo, sí, pero Berizzo tiene un partido menos. Recordamos que lo va a tener que jugar, es otro de los temas que la Urba debería ver, ya deberían tener toda la misma cantidad de partidos, lo mismo pasa con Universitario de La Plata, calculo que la fecha pendiente, la fecha del 14 de septiembre, que bueno, no hay fecha, ahí deberían recuperar todo para entrar al prim final con la misma cantidad de partidos jugados, porque si no se Claro. puede hasta llegar a especular. Acá Paque de General Rodríguez en este fin de semana tiene un partido. Que enfrentara a Municipalidad de Berazategui, el equipo de Álvaro Luna, que venía mal,
y que ganó el fin de semana pasado, así que veremos qué es lo que sucede. Berizzo, por su parte, tiene que jugar con Floresta. Los de arriba en realidad no tienen partidos difíciles. El partido de la fecha es Defensores del Leu con Ebraica. Defensores del Leu, que por supuesto, si uno mira la tabla, está a 12 del puntero, es muy difícil que pueda llegar, porque la realidad es que faltan pocas fechas, y como dije, hay un solo ascenso. Es una pena que no jueguen el playoff, porque la realidad que para desarrollo me parece que sería muy interesante, sobre todo porque si no, no tiene mucha gracia. Y San José va a estar jugando, el equipo del Chapa Branca, que no rindió lo que muchos esperaban, va a estar jugando contra el colista, contra el único equipo que tiene 0 puntos en todos los campeonatos. Estoy esperando que sume uno. Marcos Paz, que pudo ganar uno, que perdió los 16 que jugó, y bueno, que ojalá pueda sumar aunque sea un punto bonus defensivo. Vamos a cerrar el primer bloque para analizar un poco lo que se vendrá con los Pumas. Jugará Argentina 15 en el segundo bloque. En el tercer bloque estaremos metiéndonos de lleno con la lista de todo lo que. De la previa, digamos, del partido con Australia. Y después el regional tucumano, con todo lo que nos pasa a la gente de Tucumán, del interior, con Horacio Gambarte, que nos dio mucho material. Adrián Coronel. Estará Pablo Oris también comentándonos torneo que se llevó Tucumán Lawn Tennis. Y desde Mar del Plata, Norman Espino nos estará contando también lo que dejó el torneo marplatense, que claro, parece lo de Riestra. Jugaron con 16 en un momento, se dieron cuenta tarde, hubo que remover e ir para atrás con un partido. Pero bueno, nos cortamos, dejamos el primer bloque con la urba completa y nos metemos en minutitos nada más a charlar de los Pumas. Un poco de Argentina 15 y sobre el cierre estaremos con el interior. Vamos a la pausa y ya volvemos. Si todavía no te descargaste la app de Rugby Champagne, presta atención que te cuento cómo hacerlo. Si tenés Android, directamente la vas a descargar en el Play Store buscándola como Rugby Champagne. En cambio, si tenés Apple, vas a ir a nuestra cuenta de Instagram que es @rugbychampagneok, vas a abrir nuestras historias destacadas que dicen App Rugby Champagne y tocas el enlace que dice Descarga la app. Una vez que te carga, vas a tocar los tres puntitos de arriba a la derecha y poner la opción de Abrir en navegador externo. Ahí vas a poner la opción de Compartir, Agregar inicio, pones nuevamente Agregar y de esta manera te queda la app descargada en tu celular. En ella vas a poder encontrar el minuto a minuto de todos los partidos, los fixtures, las tablas de posiciones y los equipos de cada división. Pero eso no es todo, además vas a poder ver todas las últimas noticias acerca del mundo del rugby. Rugby Champagne, 28 años haciendo periodismo independiente y buscando mejorar el rugby. Bueno, estamos acá con Valentín Mastroisi, Apertura de Cuba. Valen, un encuentro que por suerte para ustedes lo pudieron llevar adelante. Sí, muy duro la verdad en el contacto, Regatas porque hizo mucho juego, estábamos palo a palo, al final se me complicó un poco, pero bueno, pudimos resolverlo y nada, estamos contentos de que volvimos a la victoria. Terminaron el primer tiempo abajo, 18-17, si bien la diferencia era mínima, ¿qué hablaron en el vestuario para poder dar vuelta a la historia? Que sigamos, lo estamos haciendo, estamos bien en ataque, estamos haciendo cosas en defensa, arrancamos a jugar más fuerte del tackle y creo que eso nos dio resultados. ¿Qué fue lo mejor del equipo? Lo mejor del equipo creo que fue cómo lo dimos vuelta, cómo nos hicimos el entretiempo darlo vuelta y ganarlo y vinimos y lo ganamos. ¿A vos cómo te viste? ¿Estuviste preciso con los pies? Estuve un par adentro, un par afuera, pero bueno, contento en general porque nos llama la victoria, por favor. Hablaba también antes con Santi, con Uriarte, el tema de cómo manejar la cabeza, que por suerte no están peleando nada abajo, pero arriba tampoco. Sí, bueno, estamos jugando por Cuba y ponerse esa remera es lo más lindo que hay, así que eso ya es suficiente. Listo, muchísimas gracias y felicitaciones. Vale, gracias, nos vemos. Terminó el partido en la base, estamos con Colin McCormack y con Boris Ek. Boris, dos try, Colin, un try en la tarde de hoy. Bueno, ¿cómo fue? Es durísimo, ¿no? Se vio de afuera. Sí, la verdad, nos hicimos fuertes en las formaciones y pudimos sacarlo adelante a través de eso, que lo venimos laburando hace bastante con el Aini Moly y el Scrum. Así que contentos porque el trabajo en la semana está resultando. Colin, hubo un bajón ahí que tuvieron dos amarillas, 13 jugadores.
¿Qué se siente dentro de la cancha tener que remar así? Sí, la verdad que es un poco también lo que tratamos de venir a laburar. Seguimos fallando en ese detalle que en partidos decisivos, ¿viste? Termina siendo muy, muy cuesta arriba. Pero bueno, lo bueno es que pudimos sacar el partido adelante y nos llevamos una victoria. Bueno, este era un partido bastante bisagra porque Olivos viene atrás nuestro, bueno, me incluyo, y había que ganarlo para sacar una diferencia. Bueno, ¿cómo seguimos laburando, Boris? Martes y jueves viniendo a entrenar y partido a partido, que de acá a fin de año tenemos un camino todavía que falta. Bueno, Colin, ahora viene San Patricio, que hoy volvió a perder, pero no hay que descansar, no hay que relajarse. Para nada, está haciendo un torneo muy duro, son todos muy competitivos los equipos, así que nada, a dar la misma importancia que tenemos a todos, ¿no? Bueno, a seguir ahí en la lista de Tryman, del torneo. Boris, muchas gracias y bueno, arriba, ¿eh? Déjame mandar un saludo acá al PF, el Pipa, que me pidió y la verdad que es un crack. Bueno, va mandado. Gracias, chicos. Bueno, estamos acá con Ramiro D'Agostino y Facundo Bermejo, jugadores de Delta. Bueno, triunfo de Delta, un partido que comenzó abierto para ustedes, después se le fue cerrando, pero en el final encontraron los puntos de vuelta. ¿Cómo lo vivieron ustedes dentro de la cancha? Bueno, nada, así como dijiste, el partido arrancó, nosotros pudimos ponernos arriba en el resultado. Se nos empezaron a venir, empezaron a tener más protagonismo, tuvimos una amarilla que nos comprometió un poco, pero bueno, al final del partido, por suerte, pudimos recuperarnos los fogos, pusieron la bandera con el MOL, logramos dos tries y la verdad que eso nos dio nada, la victoria, básicamente. Sí, la verdad que es una categoría muy, muy pareja, sabemos que siempre jugar de visitante es muy difícil. Acá en Cook siempre es un partido que nos cuesta mucho. La verdad que los chicos tratan de jugar mucho y aparte tienen un par de juegos bastante vertical que por momento lo complicó, pero por suerte al final nos hicimos fuerte con el MOL y lo pudimos traer. Bueno, una victoria que los hace avanzar en la tabla. ¿Cuál creen que es el objetivo a fin de año? ¿Cuál es el objetivo que ustedes también se plantean personalmente? Yo creo que el objetivo es ir semana a semana. La verdad que al principio de año nos pusimos un objetivo, siempre una frutillita ahí arriba para perseguir, pero nada, como va pasando el año, la verdad que esos objetivos van mutando, van cambiando, y la verdad que ahora el objetivo principal es ir semana a semana, entrenar bien intenso en la semana para poder construir y que salgan estos partidos que son tan complicados. Sí, aparte de eso, hoy estamos pensando en el grupo, 100% en eso, construir un grupo bien, bien sólido, cosa de que o este año o el año que viene, siempre partamos de una base mucho más sólida. Partiendo de un grupo bien comprometido, que quiera tirar para adelante al club y sumando cada vez más gente a ese barco. Muchísimas gracias y felicidades. No, gracias a vos. Bueno, estoy con Diego Ercolán, luego de la victoria desde el sur ante Ciudad. Bueno, un 11-0 que ustedes dominaron desde el principio. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Fue un partido contundente, lo físico, en el contacto, supimos dominar ahí y nos hicimos grandes ahí. Luego tuvimos varios lanzamientos muy interesantes, los cuales pudimos capitalizar y pudimos dominar el partido desde ese lugar. Ellos tuvieron muchas situaciones, pero nosotros con una buena defensa lo supimos contrarrestar. ¿La defensa fue lo que hizo que ustedes mantuvieran el partido? Sí, sin duda la defensa viene siendo nuestra bandera hace varios partidos. Nos agrandamos desde la defensa básicamente y hoy es nuestro lo más sólido que tenemos. Bueno, justamente te iba a preguntar por la racha positiva que llevan, cómo están con eso y cómo lo encaran sabiendo que vienen desde abajo. Sí, lógico, sin duda la racha positiva tira para arriba al plantel, al club entero y motiva a todos para seguir en este camino de la victoria y no solamente la victoria sino de la permanencia en Primera C. Bueno, y ahora les toca Citas. ¿Cómo están para ese partido, sabiendo que es un rival duro? Sí, Citas en la primera ronda nos ganó clara y rotundamente. Fueron superiores. Y bueno, nada, es un partido lindo para jugar. Ellos mueven mucho la pelota y a nosotros nos gusta ese estilo de juego también, así que va a ser un muy lindo partido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Estoy con Juan González, medio scrum.
después de esta gran victoria de Vilo. ¿Cómo viste el partido, Juan? Bien, bien, mostramos la personalidad, nos pusimos todo el partido arriba y cuando nos tocó estar abajo hicimos lo que dijimos en la semana, 80 minutos, no regalar los puntos, jugar nosotros lo que hacemos nosotros y se nos puede dar. La verdad que hay un montón de chicos jóvenes que ponen siempre el equipo adelante, comandado por un par de viejos que andan bien también. Hicimos lo que queríamos hacer, que es jugar 80 minutos. Jugamos 80 minutos y lo vinimos, se nos dio con toda la gente acá, un día re lindo, de sol, muy contento, sensaciones positivas y nada, con ganas de festejar con toda la gente que nos vino a ver y alentar este partido. El partido fue casi con ustedes arriba en el marcador. Fue siempre todo arriba y cuando nos pusimos abajo, que por lo general estos partidos se nos escapan, nada, nos juntamos, charlamos, dijimos vamos a jugar al rugby 80 minutos y lo hicimos y por eso lo pudimos traer para nosotros. ¿Cómo te sentiste vos hoy? Bien, la verdad bien. Personalmente estoy muy contento de jugar en primera, por acá, con la gente que quiero, así que siempre positivo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A vos, gracias. Parts de Total Energies, 70 años impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores. ¿Querés tener la cronología de datos, los goleadores y todo lo que pasó en tu partido? ¿Querés mejorar la información del minuto a minuto de tu club y saber cómo rinde cada uno de tus jugadores? ¿Querés obtener más posibilidades de sumar sponsors y participar por sorteos mensuales? Bueno, te estamos esperando en nuestra app de Rugby Champagne. Todo eso que te acabo de contar lo podés lograr a través del nuevo aplicativo para la app de Rugby Champagne. Mientras cargas el partido, lo estás mirando de una forma muy simple y desde tu celular. Solicitanos tu ID de usuario y contraseña de Rugby Champagne para carga de cronología, indicándonos tu club y acércate a la red de clubes más importantes del país. Hace que tu club se vea desde todo el mundo y se interesen en él y en tus jugadores. Nosotros te asignamos el partido y te damos la posibilidad de crecer junto al multimedio independiente con más años en el rugby de Sudamérica. Contactate con nosotros a través de nuestras redes sociales y te contamos cómo harás más grande y sobre todo ayudarás a tu club. Rugby Champagne, 28 años pensando en mejorar el rugby. Dejamos el primer bloque que hoy arrancábamos con la urba por el invitado de Tomás Quena de Newman, que se va a enfrentar a Belgrano. Durísimo el fin de semana con lluvia. Y nos metemos en el bloque Puma. Habrá que ir a La Plata, ahí estará Brian Wilchan. Nos tenemos que dividir este fin de semana porque la urba también se juega, así que vamos a estar trabajándolo para los dos frentes. Pero bueno, Brian, se viene Australia. Una Australia con dos derrotas consecutivas ante Sudáfrica y una Argentina que tuvo una serie muy buena en Nueva Zelanda, teniendo en cuenta que ganó uno y después, bueno, nos quedamos con la sensación amarga de haber perdido el segundo muy bien. Pero qué vamos a ver, ¿qué se puede esperar en esta cancha de Estudiantes, en este Estadio 1, que es la primera vez que se jugará ahí, ¿no? Cancha chica, hoy estaba mirándola. Sí, Jorge, y las principales novedades de los Pumas es que Lucio Sordoni no estará frente a los Wallabies. En su lugar se sumó Pedro Delgado, formando parte de los 34 jugadores que están a las órdenes de Felipe Contempomi. También hay que decir que en esta convocatoria se vieron los regresos, ¿no?, de Guido Petti y de Santiago Grondona, un Grondona que se había lesionado, recordamos, allí en Madrid en la previa del Mundial de Francia 2023, una lesión muy importante que lo dejó afuera del Mundial y es importante su vuelta. Y también mencionar la de Rodrigo Higro, ¿no?, tras los Juegos Olímpicos fue convocado para volver al rugby de 15. Además se están sumando en este plantel Justo Picardo, que lo mencionamos también en el bloque de la Urba, que estuvo disputando partidos con el SIC, disputó la ventana de julio, estuvo formando parte del plantel, mejor dicho, con los Pumas en la ventana de julio, al igual que Ignacio Mendy, y ahora estarán también disponibles para el Rugby Championship. Y el último jugador también que se suma es Luciano Acevedo, que recientemente fue parte de los Pumitas y está como invitado en esta lista. En las malas noticias hay que mencionar que Tute Moroni sufrió un desgarro en el último partido frente a los All Blacks, el que mencionamos aquella dolorosa derrota en Auckland, y no estará disponible para estos dos partidos para una Australia, como decíamos, que viene de dos derrotas frente a los Springboks,
una Australia que salió desde Sydney, después tuvo una escala allí en Perth, 13 horas de vuelo, llegaron a Chile, tuvieron una escala allí y ya hace varios días están aquí en Argentina entrenando en el San Isidro Club. También tuvieron tiempo para pasear un poco y vimos también en redes sociales que incluso se dieron a ir a ver fútbol, estuvieron en el Estadio Monumental, Nick White más precisamente en medio scrum, estuvo allí viendo River y Newell's como dato de color para Australia y para siempre se dan estas particularidades en el Rugby Championship, cuando vienen los Springboks, cuando vienen los Wallabies o los All Blacks. Y para mencionar los otros dos equipos que forman parte de este Rugby Championship, por su parte el bicampeón del mundo, Sudáfrica, va a estar enfrentando a Nueva Zelanda con 9 cambios. Es algo que está mostrando bastante en este torneo el staff sudafricano, derrotar muchos jugadores de partido a partido. Así que tendrá 9 cambios, prueba variantes. El staff allí de sudafricano, como decíamos, que va a estar enfrentando a los All Blacks, que tienen a Scott Robertson allí, que en la primera fecha fue derrotado por los Pumas. Después mostraron su mejor versión. El equipo neozelandés realmente apabulló a los Pumas en esa segunda presentación. Y que le está dando mucho más rodaje a un jugador que estaba más relegado, si se quiere, con Foster, que era Vivian Barrett. Está siendo más protagonista, también lo está probando de apertura, así que es probable que también lo veamos con mucho más protagonismo por su parte al jugador que también tiene dos hermanos en el equipo, ya son Jordi Barrett y Scott Barrett. Así que un poco esas son las novedades de este Rugby Championship, que esperemos, como vos decías, que los Pumas puedan volver a su mejor versión en La Plata. Este sábado se anuncia lluvia allí, realmente será un partido donde tienen que volver a las bases, el scrum que le funcionó un poco en ese primer partido, después el line out también muy bien, y tratar de ser más sólidos en defensa, cosa que no sucedió en el segundo partido. Sí. Veremos qué es lo que pasa, no sé cómo lo ves vos, Guti. Me parece que es una gran chance para Argentina para meterlo, a ver, desde acá, ¿no? Después hay que jugarlo, pero me parece que al ganar o al empatar, digamos, la serie con Nueva Zelanda y tener esta chance, Australia viene cansado, lo que decía recién Brian, no es sencillo el viaje, este primer partido me parece que se puede beneficiar el equipo argentino con esto, veremos qué es lo que pasa y después hay que ir a jugar a Santa Fe. Me parece que los dos partidos Argentina tiene con qué. Sí, y creo que lo que decía Brian del tema del clima va a ser clave también, no va a ser algo menor, pero creo que coincido en que es una gran chance para despegar, para conseguir buenos resultados, para confirmar un poco lo del primer partido. El segundo partido contra los All Blacks, en Argentina, los Pumas no pudieron meterse nunca en partido. También fue importante el clima ahí, así que creo que va a ser algo a tener en cuenta para el equipo argentino, para no repetir esos errores y para entrar mejor al partido de lo que fue contra Nueva Zelanda, que le costó asentarse en la cancha, le costó mucho al principio y después, como sabemos, contra los All Blacks es muy complicado remontar un partido así. Lo dijo el propio Felipe Contepopi después del partido, que le sacaron una ventaja irrecuperable, y bueno, después jugar con eso en el mismo partido es algo muy difícil, así que yo creo que eso le va a servir para afrontar el partido del sábado, y bueno, después lo que pasa en Santa Fe tendrá mucho que ver con lo que pase en La Plata este fin de semana. Recordemos que el programa se está grabando antes, no tenemos la formación todavía. Seguramente estarán dando la mañana en Cardales y bueno, y más allá de eso, tener en cuenta que el partido arranca a las 19, que las entradas están casi todas vendidas, más allá que, como decimos, hay fecha urba, incomprensible lo de la urba, jugar el mismo día teniendo después un parate la semana siguiente en Santa Fe, no lo podemos entender, pero bueno, son las cosas que pasan en el rugby, no solo en el fútbol hay problemas, en el rugby de la urba parece que los campeonatos lo arman al revés. Era más sencillo, hoy hablaba con alguien de Mariano Moreno que me decía, no puedo entenderlo, las ganas que tengo de ir a ver a los Pumas, pero no llego, de una cancha de la urba no llego a La Plata, pero ni que quiera, es donde la semana siguiente no hay urba y juegan en Santa Fe, no se termina de entender, pero bueno, cerramos el bloque de los Pumas con Australia a las 19, recordamos en el Estadio 1 entonces, y nos metemos un toquecito con Argentina 15, porque reaparecerá el equipo de Argentina 15, porque va a estar jugando con Brasil y con Chile,
y va a estar Esteban Meneses a cargo de ese equipo junto a Diego Gilioni y Nicolás Vergallo. Van a ser los entrenadores de un equipo que va a tener muchos jugadores para ir probando en un par de amistosos o en un torneo, como quieran llamarlo, que bueno, que sirve más que nada para probar jugadores, ¿no? Sí, como decías, el primer partido será frente a Brasil el 8 de septiembre, allí en San Pablo, y podemos decir que se vuelve a juntar, ¿no? Argentina 15 después de un año, con un plantel que es una mezcla de Pampas, de Dogos y de Pumitas, ¿no? Muchos jugadores que formaron parte de esos tres equipos que van a estar mostrándose y obviamente también tratando de buscar un lugar, ¿por qué no?, en alguna lista futura de los Pumas. Como decíamos, primero Brasil y después el 14 de septiembre se estarán midiendo frente a Chile en Talca. Y la verdad que es un equipo que ilusiona un poco para ver jugadores que estuvieron relegados en el último tiempo y que pueden llegar a tener una chance, como decíamos, en los Pumas, ya sea Julián Hernández, en la apertura de Dogos. También estaremos viendo a Boris Wegner, con los Pumitas, que fue Juan Penoucos en el Rugby Championship menores de 20, y también Juan Ignacio Gracie Revol, ¿no? El hooker que marcó Lindo, varios el goleador, con los el try Pumitas man. allí en el goleador. Sin dudas, es un equipo que tiene jugadores que aspiran después a ponerse la camiseta del equipo dirigido por Felipe Contepomo. Sí, es un Cerramos, si plantel te que, parece, decir. perdón, perdón, no, es un plantel que ilusiona, digo, porque como decía Brian, hay muchas caras que vimos en el Super Rugby Américas y en el Mundial Juvenil. Y ya algunos ya también están teniendo su oportunidad en los Pumas, como mencionaban a Boris Wegner, entre otros, por lo menos de probarse, de entrenar, de foguearse con el seleccionado principal y después, bueno, tener la oportunidad de jugar con Argentina 15, como lo hemos visto en otros años, después marcan la diferencia, así que me parece que es interesante el plantel y lógicamente que se vuelva a dar la oportunidad a los chicos para jugar en un seleccionado como el de Argentina 15. Bien, cerramos este segundo bloque, si te parece bien, vamos a la pausa y después nos metemos en el tercer bloque con el torneo del interior que arranca, que tuvo una linda presentación hace unos días y bueno, veremos qué es lo que sucede y también nos vamos a meter con Mar del Plata, como dijimos, y con el regional que se llevó la Lawn Tennis. Cortamos y volvemos. Tercer y último bloque, y bueno, el interior siempre presente, rugby de todo el país en Rugby Champagne. Un saludo muy grande a todos nuestros colegas, por supuesto, con la mayoría se estará cruzando Brian ahí en La Plata, se viene, y después, si Dios quiere, veremos si podemos estar en Santa Fe, como siempre estará Rugby Champagne, pero veremos, ahí no hay urba, así que quizás sea un poco más sencillo la logística del tema. Se viene, digo, el torneo del interior con la presentación que ya se realizó el último 27 ahí en Córdoba y ahora arranca este 31 de agosto la jornada inaugural, es el vigésimo primer torneo del interior y habrá una reválida también, se jugará el torneo del interior A, el torneo del interior B, como todos los años, esperando ver qué es lo que sucede, es el torneo más federal del país, recordamos que en el 2023 se lo llevó Universitario de Tucumán y Tecno de Mendoza se llevó el Interior B. Así que vamos a estar siguiendo, por supuesto, en la app también todos los resultados y en la página web de lo que suceda en este torneo tan federal. Y muchachos, también fue muy importante lo que sucedió en el Regional Tucumano con Sí. Nicolás Sánchez, ¿no? Y lo va a estar contando Horacio Gambarte, pero bueno, si Después de quieres, tantos nos años adelantamos, volvió le damos paso. y volvió y fue campeón, otra vez. Así, así es. Volvió para salir campeón. Me parece que es un gran broche de oro para Nico.
y para el rugby tucumano una estrella, ¿no? Un jugador de lujo para poder estar allí en esa final. Y hay que tener en cuenta que, a ver, sin Nico Sánchez el equipo andaba bien en el tenis y que fue una final muy, muy reñida, que se definió sobre el final. Así que eso lo va a estar contando en un ratito nada más Horacio Gambarte. También lo tenemos a Norma Espino con lo de su de plata. Nos vamos encontrando la próxima semana, ojalá que con un triunfo del seleccionado argentino con el equipo de Felipe Contepomi y ya preparándonos para ver si viajamos a Santa Fe. Hernando de Silvia, le mandamos un saludo grande. Aquí junto a Iván Gutiérrez y Brian Wilchan nos despedimos. Jorge Sicodicola para este Rugby Champán número 21, agradeciéndole a ustedes como siempre. Nos reencontramos el próximo viernes. Un saludo grande. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Rugby de Mar del Plata. Este fin de semana pasado no hubo fecha debido a que la UAR había suspendido la final tras un recurso que pidió Sporting al ente madre del rugby nacional, tras haber sufrido una quita de puntos frente a Universitario por haber tenido 16 jugadores en cancha y la competencia del Torneo Regional Pampeano decidió quitarle los puntos, pero no darle por perdido el partido. Pero con esa quita de puntos, Sporting no tenía posibilidad alguna de acceder a la final. Tal fue así que, como no pudo conseguir que se revirtiera por medio del Torneo Regional Pampeano, accedió directamente a la UAR, le mandó una nota pidiendo la devolución de esos puntos de ese partido para tener chances y ser quien clasificara a la final junto con Mar del Plata Club, que estaba clasificado hace 3 fechas atrás. De hecho, la Unión de Rugby de Mar del Plata hizo la presentación de la final entre Mar del Plata y Universitario. Cuando llega esto a la UAR decide suspender la final hasta decidir cuál iba a ser el final de este expediente presentado por el Club Sporting. La determinación fue devolverle los puntos a Sporting. Universitario quedó en tercer lugar y va a jugar la reválida este próximo fin de semana frente a Marabunta en su cancha del barrio Libertad. Fue todo un ida y vuelta, muchos inconvenientes, enojos de parte de los clubes, y el más complicado fue Mar del Plata Club, que se preparó para una final, para poder jugar y disfrutar una vez más de llegar a la final de este torneo regional pampeano en una novena edición para los de Santa Celina, y la UAR determinó que Mar del Plata Club sea el campeón, el subcampeón, Sporting, ambos van a estar en el TDI en la zona 4, y Universitario pasa al tercer lugar, quedando con posibilidades de acceder, si gana a Marabunta, a participar como la tercer plaza de la Unión de Mar del Plata en el torneo del interior, y estaría en la zona 3. De ser así, Universitario mantendría la plaza de Mar del Plata y, de no conseguir una victoria, pasa a jugar un torneo reclasificatorio de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Mucho descontento, muchas confusiones, pero bueno, este fin de semana, luego de idas y vueltas, se juega la reválida y a partir de ahí ya tendremos cómo continúa el rugby de Mar del Plata y los dos representantes que ya están confirmados, Mar del Plata y Sporting, están en el torneo del interior, y el clásico de Mar del Plata entre Mar del Plata y Sporting será en la segunda fecha de este torneo. Nos vemos la semana próxima, ya tendremos novedades y mucha más información. Hasta luego. ¿Qué tal, Rugby Champán? Nuevamente desde Salta la Linda para informar lo que ha sucedido en el torneo regional del NOA, tanto el A como el B, y las cosas cómo se fueron definiendo. Inicialmente tengo para contarles que estuve en la ciudad de Tucumán, más exactamente en la cancha de Cardenales, un lugar que ha quedado chico para un evento tan grande como fue la final del torneo regional del NOA A. En primer término ha jugado Tarcos con Universitario de Tucumán, donde Tarcos le ha ganado por 28-26. Fue el primer partido de esta gran final que había en la ciudad de Tucumán, para luego, sí, el tan esperado partido entre Tucumán Rugby y Tucumán Lawn Tennis, el equipo de Nico Sánchez, el ex Puma, que hoy en día está jugando y motivando a este gran equipo que ha salido campeón. Le ha ganado 13-10 a Tucumán Rugby en una cancha que ha quedado muy chica para esta final. Realmente la presencia del público fue multitudinaria, multitudinaria, había demasiada gente y el lugar era demasiado chico para semejante evento. Fue el comentario de toda la prensa local de Tucumán, como la prensa de
las provincias vecinas que asistieron a esta final. Hacía más de 10 años que Tucumán Lawn Tennis no salía campeón. Nico Sánchez ha convertido 8 puntos y fue la estrella de este partido, de este campeonato. Todos fueron motivados por él y le dio el valor agregado al finalmente campeón, Tucumán Lawn Tennis. Bueno, esas no son todas las noticias, porque en lo que hace al entorno de Salta, Santiago y Tucumán está la liguilla de reclasificación. Esta liguilla donde van a jugar dos equipos del torneo regional del NOAA que están defendiendo su posición en este torneo, como en el caso de los dos jockeys, el de Tucumán y el de Salta. Y los equipos salteños y un santiagueño que quieren ascender. En este caso están definidas las dos zonas. Por un lado, el jockey de Tucumán va a jugar con Gimnasia y Tiro de Salta, con Universitario y Tiro Federal de Salta. En la zona 2 está el jockey de Salta con Lince de Tucumán, Tigres de Salta y Santiago Lawn Tennis. Tremendos partidos se vienen en los próximos fines de semana. También ya va a dar inicio el torneo del Interior B, que en el caso del noroeste argentino lleva como representantes a Universitario de Tucumán, Natación, Huirapuca y All Lion, uno de los torneos más federales del país, donde Lawn Tennis, Tucumán Rugby y Tarco van a estar en el torneo del Interior A. No tan solo esas son las noticias que tiene Salta para mandar a Rugby Champagne. Tenemos para contarles también que Leo Gea de Dogos y Eliseo Morales, ambos de Pampas, ambos jugadores de Universitario de Salta, fueron convocados a Argentina 15, donde tendrá un próximo compromiso en Brasil. Por ahora es todo para contar. Es todo para decir desde Salta la Linda para Rugby Champagne. Nuevamente, un saludo para Hernán, un saludo para Jorge y será hasta la próxima semana. Nos vemos. Hola amigos de Rugby Champagne, desde acá, desde Tucumán, para llevarles toda la información de lo que sucedió este fin de semana. Y no puede ser de otra manera que la victoria del Lawn Tennis en este regional del NOAA, que se consagró campeón después de 10 años, con el mariscal Nicolás Sánchez como conductor, llegó después de casi 12 años de ausencia en la provincia para llevar nuevamente lo más alto a su club, el Tucumán Lawn Tennis, a consagrarse como campeón de regional frente a un Tucumán Rugby aguerrido que le dio batalla y que no le dejó muchos espacios para desplegar ese juego que tan bien lo había hecho durante el torneo y la temporada del torneo anual, que no fue campeón porque le ganó Natación. Uno de los equipos de andar más sólido en el campeonato es sin duda Tucumán Lawn Tennis. El único equipo que le había logrado ganar en esta temporada era nada más ni nada menos que el Bernero, con el que se enfrentó en la final, una final cerradísima, peleada, aguerrida, y donde Lawn Tennis sacó rédito de los penales con los pies de Nicolás Sánchez. Pero se lanzó también a jugar Tucumán Rugby y ahí también estuvo ese espíritu batallador del equipo verde y negro, donde consigue un try que le da justamente el empate en 10, a falta de 10 minutos aproximadamente. Pero el Lawn Tennis llevó al campo donde más le convino su juego, y en esta ocasión, en este scrum, es donde termina definiéndose prácticamente el partido, porque cuando corría 32 minutos del segundo tiempo, Nicolás Sánchez termina por darle el triunfo definitivo con ese penal al conjunto del Parque 9 de Julio, desatando la alegría de toda la gente que se llegó hasta la cancha de Cardenales, que lució repleta de color, de calor y de emoción hasta el final mismo del partido, pero que finalmente terminó por vestirse de los colores blanco, azul y amarillo. Los colores de este Lawn Tennis, Tucumán Lawn Tennis, que suma así su sexta corona, esta vez con la Copa Banco Macro, llevando esta nueva copa a la vitrina de su club. Bueno, Santi, un nuevo título con Lawn Tennis. Sí,
una alegría inmensa, la verdad que se sufre mucho, un gran desgaste, como merecía más, porque ha sido muy regular en todo el año. Dejamos sacarme el sombrero con mis compañeros, con los chicos que nos quedó fuera, se lo merecen tanto, o igual, o más, que lo estábamos dentro. ¿Crees que se sacaron una espinita de la final que perdieron con natación? No, en el deporte siempre hay revancha. Pregúntale a los boteros, ¿vos crees que la natación de Nicolás cambió bastante el equipo? Porque tú no estás de frente. Nico ayudó, pero este equipo ya jugaba bien de antes. Este equipo, acá se sale campeón invicto del primer torneo, no lo olviden. Pero Nico nos ayudó un montón, es un gran apoyo. ¿Y qué se siente ser el capitán de este equipo y salir campeón nuevamente? Bueno, Joaquín, nuevamente campeón. ¿Cuántos títulos vas con este ya? Tercero, muy contento. Bueno, no puedo ni hablar del cansancio que tengo, pero bueno, muy contento. 80 minutos durísimos. Sí, mucho ritmo, creo, de parte de los dos equipos. Ellos, la verdad, que tienen un gran equipo y un gran juego. Y bueno, nada, digno partido de una final. ¿Por qué crees que hoy lo han tenido campeón? Y en los detalles, creo, como todos los detalles, ellos han hecho mucho para ser campeones, nosotros también. Creo que, bueno, el scrum ha sido importante porque nos llevamos un penal muy, muy importante, no hemos podido sacar la diferencia que pretendíamos de esa formación, pero creo que termina definiendo el partido. Tenían que poner una tribuna aparte para la hinchada propia que trajiste. Sí, están todos ahí con remera, todo un poco muy acostumbrado, pero bueno, son mucho más, me parece que algo ha pasado, así que bueno, contento. ¿Qué cree que Lontani creció un poquito con la llegada de Nicolás? Sí, totalmente. Te da un plus que solamente un jugador como él te lo puede dar. Estamos hablando del goleador histórico de los Pumas y la verdad que te exige, es una influencia muy buena y bueno, estar al lado de un profesional así creo que nos ayuda mucho a salir campeón. Ahora a festejar y luego a pensar en el torneo del interior. Así es, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, creo que tomaron uno o dos días para tomar aire y bueno, ya durante el torneo, así que a pensar en eso. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, hermano. We'll be right back.